Qué bueno que decidió perdonar a Joel. Bueno, todavía tenemos muchas cosas que aclarar, Peter, pero voluntad hay. ¿Está en el dormitorio? Joel salió. Ay. Y para colmo, la señora Reina y Shirley, que siguen con la absurda idea de que entre Patrick y yo... ¿Acaso, por favor? Pero es que esas mujercitas son de lo peor, Peter. No van a parar hasta destruir mi matrimonio, pero no lo van a conseguir. Nada ni nadie podrá separarlos. Eso espero, Peter. Eso espero. A ver, le pedí a Peter que no subiera mis maletas porque todavía tenemos cosas que conversar, Joel. Pero si ya te dije... Sí, ya lo sé. ¿Ah? Por eso estoy aquí. Entonces, ¿de qué más vamos a hablar? Ay, no sé, pues, Joel, pero tampoco te la voy a poner tan fácil. ¡No pues! Joel González, si estoy aquí es porque te quiero. Y porque me parece absurdo seguir peleados por una tontería. Bueno, que no era tan tontería porque tú querías ayudar a la tía Tere. ¿Hablaste con ella? ¿Te contó lo de Honorato? Entonces, ¿eso quiere decir que me perdonas? ¿Sí? Sí, te perdono. ¡Ey, Chiquisita! pero ya no te vuelvas a pelear conmigo, pues. Esa vaina duele, pues. Soy humano, pues. Duele, pues. Ya, pero no hagas tonterías. ¿Ah? Bueno, eso sí... Un poco difícil, ¿eh? ¡Ay, Joel! ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! Joel, bájame, por favor. Joel, ¿qué te pasa? ¡Joel! Vamos. ¿Qué haces? Después de cada reconciliación, se viene un chiquitingo. ¡Ay! ¡Joel, por Dios! ¡Cuidado te caes! Está comiendo mucho, ¿no? En Islandia. Oye, dime que estoy regia, más bien. Riquichichísimo. Hermanita, ahora que ya hemos arreglado las cosas, ¿no crees que sería bueno que arregle con mi noni? Mi amor, me estás pidiendo demasiado. ¿Ah? Pero la noni. Sí, pero me hizo mucho daño, Joel. Bueno, yo no sé, pero yo últimamente la veo más cochita y... me preocupa porque, quién sabe, de repente le falten ahí pocos días, pocas horas. Joel, ¿tú sabes algo que yo no sé? ¿Mi nona está bien? ¿Ya ves qué te importa? ¡Ay, obvio que me importa! Está bien. Déjame pensarlo. Ya. Segundo round. El pavo y la pava se van a casar y todos les deseamos la felicidad. Vete, pavo, pa' mi nido. Que contigo soy venido. ¿Y te amistaste con Noni? Sí, mi amor, ya todo volvió a la normalidad. Qué bueno, mi amor. Ay, ¿y eso? ¿Ah? Me estoy alistando para departir unos momentos gratos con mi amigo el Patrick. ¿Patrick va a venir a la casa? Sí. 20 minutos ya. Pero, ¿por qué no me avisaste para preparar algo? No, que salió de improviso, ve. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No te preocupes de nada, porque ya la Pixie se ha preparado. ¿Peter está en la cocina? Sí, ahí está. ¡Peter! Sí, señora Fernanda. Peter, lo siento mucho, pero te traigo malas noticias. ¿Le pasó algo a mi hijo? No, Manolo está bien. ¿Entonces? Con mucha pena voy a tener que prescindir de tus servicios. ¿Oye, qué? ¿Por qué despides a la Pixilis? Señora Fernanda, si se trata de algo económico, podemos resolverlo. No se trata de eso, Peter. Es que he estado pensando y es momento de que Joel y yo asumamos nuestras responsabilidades y aprendamos a manejar nuestra casa. No, pero si la Pixie se la asume bien. Gracias por todo, Pete. Falta consideración, güey.
Pide Milagros, ¿a qué hora es mi reunión con el señor Rodolfo Rodríguez de Rodríguez y Asociados? A la 1 es el almuerzo con el señor Rodríguez. Bien, y necesito que mandes ese correo con los presupuestos antes de la reunión, ¿ya? Ya lo hice hace 10 minutos. ¿Con copia al correo de mi papá? Sí, señor de las casas. Muy bien, Milagros, estás haciendo muy buen trabajo, me estás ayudando mucho, gracias. ¿Y esa miradita? ¿Qué miradita? Ah, ya. Ok, Milagros, no dije nada. Lucifer, no estés pensando cosas que no son. Ay, Milagros, por favor, es comprensible. El señor de las casas Junior es un hombre guapo. Está bien que te guste, pero no te vayas a enamorar. Pero a mí no me gusta. Ah, ¿no te gusta? No, el señor de las casas no es mi tipo. Sí, pues, claro, ¿no? Es bien feo él. Bueno, tampoco es feo, pero no es la gran cosa. Ah, mira, qué casualidad. Tu mirada dijo todo lo contrario. Pero yo miro así a todo el mundo. Ah, tú miras así a todo el mundo. Sí, es una mirada atenta y gentil. Atenta y gentil. A ver, quisiera verla ahora. Hola, Lucifer, hola, Milagros. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor González. Buenas tardes. Lucifer, ¿sabes si el señor de las casas está en su oficina? Sí, está adentro esperándote. Perfecto. Perdón, Milagros, ¿tienes algo que decirme? No. No. Ok, permiso. Sí. Ya ves, yo miro así a todo el mundo. Ay, Dios, Dios, Dios. No quiero ni pensar en qué va a terminar todo esto. De ahí te vas a contabilidad y me traes el balance del mes pasado. Lucho, ¿me escuchas? ¡Ey, Lucho! ¿Me estás escuchando? Sí, señor de las casas, me decía. ¿Qué te pasa, Lucho? Ah, perdón, señor de las casas, me distraje, perdón. Bueno, ¿me vas a decir qué te pasa, sí o no? Señor de las casas, es una tontería. Bueno, está bien, se lo voy a contar. Milagros, la secretaria de su hijo, la ex Caperuza... ¿Qué tiene? Me acabo de dar cuenta que se ha quedado prendada de mí.